Sí, 5, 4, 8, 15. Ok. Claro que sí, señoras y señores, damas y caballeros, queridos amigos, querido público, a la gente que va llegando, a la gente que nos escucha a través del audio, estamos haciendo la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para que en este sensacional jaripeo se venga mi gente. Extraordinaria para todos y cada uno de ustedes, mi público, porque está Cazador Enjaulado, está Pato. Una jugada extraordinaria para todos y cada uno de ustedes, mi público, porque está Cazador Enjaulado, está Pato de Jalisco, listo y preparado. ¡Vaya salida extraordinaria! ¡Me llamo Cazador Pato de Jalisco! Así es que, ¡ponte la música!
música, muchachos. ¿Qué tenemos allá arriba, muchachos? En la banda, póngale. Ándale, pues, compadrito, nos está solicitando por ahí algo de los temitas de la música ranchera. Se llama Puño de Tierra, compadre. Esto dice más o menos: vagando voy por la vida. Para todos ustedes, así es que encienden las cámaras, encienden los celulares, porque viene un agarrón bueno, viene un agarrón impresionante, señores de la banda. Que ha ganado bastantes torneos, que ha recorrido la República Mexicana, allá en el estado de Oaxaca, Guanajuato, Michoacán, y por qué no decirlo, su propio estado, el estado. Con elegancia, toro con fuerza, pero con mucha contundencia, para mandar un jinete al terreno de la jugada. La rana de la CAC Colima mordió el polvo en los lomos de este tremendo torero. Señoras y señores, lo que se está... La iguana, vamos a ver de qué lado lo que se... ¿De qué lado le masca la iguana? Vamos a ver de qué lado lo que sí le digo, muchacho, que ahora sí ni el Chapulín Colorado podrá ayudarlo. Así es que está todo listo, está todo preparado. ¡Puerta! ¡Puerta, puerta! ¡Ya está la salida! ¡Ya está Tabito! ¡Ahí está hacia arriba! Para lo que les guste cooperar, para sus estudios, que será próximamente aquí en Ciudad Guzmán. Así que, compa Jera, ahí estamos, compadre. Si no me ven en la plaza, ando con la tía Angelina. Chamaco sin futuro. ¡Eh,
platicando con el señor organizador, me ha comentado y me ha dicho: oye, Juan Colorado, quiero que me le expliques algo a la gente, quiero que me le digas algo a la gente, quiero que la gente se vaya contenta con nosotros, como yo lo estoy haciendo con ellos. Yo he cumplido, he traído la ganadería, los toros temibles, he traído a estos grandes jinetes, he traído a esta buena música. Así es que mi público, el día de mañana ustedes entran gratis con su pulsera, por favor. Me parece que ahí en la entrada les van a regalar su pulserita para que el día de mañana se vengan gratis al jaripeo. La empresa cumple, señoras y señores. Sabemos que una empresa no es nada sencillo. Hay que pagar ganadería, hay que pagar jinetes, hay que pagar amigos de la banda, y no es nada sencillo. Así es que, señoras y señores, esperamos de su comprensión. El día de mañana aquí los esperamos. La ganadería, los jinetes, los amigos de la banda le dicen gracias. El señor empresario dice gracias.